Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy en Huelva. Veis que estamos en una explanada, al lado de una furgoneta, en la que se dice claramente que solo quieren trabajar, es un derecho constitucional. Y eso lo dicen los comerciantes ambulantes de Huelva, porque resulta que, oye, que el ayuntamiento no los tiene en cuenta a la hora de generar nuevas normativas, que realmente lo que están haciendo es fastidiar su vida. Por una cosa muy simple, le cambian el día en el que tradicionalmente se ponía el mercadillo aquí en Huelva, hoy viernes, para llevarlos al domingo. ¿Cómo es posible que un gobierno que se llama socialista, progresista, pueda realizar eso? Pueda abocarte a trabajar en fin de semana, en domingo. Eso no parece que tiene su lógica, pero es que va mucho más allá, como vais a escuchar. Simplemente os adelanto que ese cambio puede hacer que muchas familias pierdan su modo de vida. ¿Por qué? Lo vas a escuchar de la voz de las personas afectadas, pero eso será en un momento. ¿Cuál es la situación en que os deja esta medida que estamos denunciando que ha tomado la alcaldía de Huelva o el ayuntamiento de Huelva, los responsables, sobre vuestras vidas, sobre este cambio que hacen? Bueno, pues la verdad es que es una situación que no se daba en... La verdad yo no la he vivido nunca antes. Hay verdad que hay otras veces que se han intentado, pero se han consensuado con los vendedores ambulantes. Nos han propuesto a nosotros qué nos parece la idea primero y hemos aceptado o no según cómo ha sido ese mercadillo. Este es el caso que nos ha sido totalmente al contrario. Y bueno, nos hemos encontrado con esta sorpresa y la situación que nos deja es completamente indefensa. Huelva, el ayuntamiento no ha tenido otra que, sin preguntar, sin tener en cuenta la opinión del colectivo afectado, pues ha decidido, como si fueran ficha de dominó, cambiar el mercadillo de viernes a domingo, sin consultar con nadie. Esto supone para nosotros la muerte del mercadillo. Si esto, como es Huelva, que tiene unos servicios jurídicos, entiendo que normales, ¿no?, como puede ser un ayuntamiento importante, no tuvieron la deferencia de darnos pie de alegaciones. Ellos dicen ahora de que no ha habido alegaciones. No ha habido alegaciones porque no nos enteramos, porque no vimos el anuncio en el boletín oficial de la provincia. Pues efectivamente, en el año 2016 hicimos alegaciones. Y en el año 2018, como ya había pasado el plazo de alegaciones, nos pusimos en contacto con la Dirección General de Comercio y le hicimos ver también que el perjuicio que iban a hacer, y el ayuntamiento ha sido consciente, y el ayuntamiento, no sé a qué intereses ocultos responde, pero ha seguido para adelante sabiendo que el colectivo de comerciantes ambulantes no quería este cambio. No dicen que no lo sabían, no. Ellos sabían que no queremos este cambio y han seguido para adelante. ¿Os han consultado en alguna ocasión esta propuesta antes de hacerla? Nada, nosotros no nos han dicho nada, de hecho, nosotros en verano del 2000, no sé si fue el 2019, tuvimos una reunión y exigiéndole de que, oye, que nos pusiesen allí en donde estamos más medio, que estamos allí aislados, que estamos que nos pongan autobuses, que nos pongan trenes turísticos, que nos pongan cualquier tipo de... que nos den una solución, porque allí van muy pocas mujeres. Esto supone para nosotros la muerte del mercadillo. Si esto se extendiera, si esto otro alcalde iluminado se le ocurre la misma idea, por el motivo que haya detrás cualquiera, pues significaría que los más de 10.000 puestos de trabajo que hay en el mercadillo de forma directa en toda Andalucía, que más de los 800 mercadillos que hay en Andalucía, desaparecerían. Una fuerza económica de Andalucía y una fuerza social, que es la importancia social que tiene los mercadillos en Andalucía por nuestra forma de ser, en Huelva han comenzado a destruirlo. Desde el principio, a las mujeres que iban en sus coches de los pueblos, pues les han estado multando, les han estado haciendo la vida imposible, porque una mujer que vaya al mercadillo, aparque allí en el arcén o aparque un poco más para arriba, porque el ayuntamiento o quien haya decidido de cambiar, de poner mercadillo allí, haya autorizado solo un aparcamiento cuando aquello es grandísimo y extenso para poder aparcar, nos quitan eso, les ponen a las mujeres las multas, se hacen la vida imposible, entonces lógicamente a las mujeres que multan, pues lógicamente esa ya no va a volver más. Pagamos el autónomo,
pagamos nuestros impuestos, que en cada pueblo donde vamos, a cada provincia donde asistimos, cada uno de los compañeros, pagamos nuestras tasas de los puestos que ocupamos. A nosotros los ayuntamientos no nos dan absolutamente nada gratis, no nos regalan nada, pagamos nuestras tasas. Llueva o no llueva, pagamos. Salgamos a montar el puesto o no salgamos a montar, igual lo pagamos porque igual nos cobran. O sea, con nosotros no tienen ningún tipo de consideración. ¿Qué futuro veis o contempláis si esta situación persiste? Hombre, pues la verdad es que solamente hacerlo en la época que estamos viviendo, donde todo el mundo sabe la situación económica que estamos pasando, quizás sea la más compleja y la más dura, porque bueno, si nos toca en una época todavía donde tenemos más posibilidades de buscarnos otros puestos de trabajo y otras salidas, como ha sido en tiempos de bonanza, pues en un momento dado hubiera sido posible incluso salir por otra variante y salir para adelante, pero en esta situación ahora mismo, Un varapalo de este calibre, pues lo que nos deja es completamente fuera. Hay gente, personas, familias aquí que no solo tienen 5 o 6 mercados. El caso, por ejemplo, mío, yo tengo 4, a mí me quitan, por ejemplo, este mercadillo y me están quitando no solo un 25% del trabajo, sino que este mercado para mí era un mercado que no era malo y te quita a lo mejor un 40% de los ingresos. Y si ya andaba justo uno con un 100%, ahora con un 60%, pues aquí está la situación. Ayuntamiento, ¿no? Que tienen esa potestad, que legalmente lo podrían hacer, ¿no? Evidentemente pueden cambiar de día, pero evidentemente nosotros tenemos una licencia por 15 años prorrogable por idéntico periodo. Eso supone de que usted, ayuntamiento, me puede quitar, demostrando una falta de sensibilidad, y evidentemente no queremos que se haga, pero usted me tiene que indemnizar. Por eso los compañeros de Huelva tienen puesto un contencioso administrativo para que el ayuntamiento tenga que indemnizar por la pérdida de lucro cesante, que le llaman, del tiempo que ha estado, que le han quitado la licencia cuando la licencia la tenían concedida por 15 años. Es más, pero la Junta de Andalucía, y también aporto otro dato, este año en las subvenciones que pueden pedir los ayuntamientos, esta infraestructura que vemos es una infraestructura que ha sido hecha gracias a una subvención de la Junta de Andalucía, sin embargo, este año le permiten a los ayuntamientos que puedan poner buzones donde la gente pueda recibir los productos de Amazon. O sea, que existe una política para desertizar las ciudades. No creo que haya ningún alcalde que sea capaz de pedir este buzón para que dejen en un sitio cualquiera los productos cuando no está dejando ningún beneficio en su pueblo. Entonces, pues evidentemente existe una política a favor de las grandes corporaciones que muchos alcaldes ni se lo habrán pensado siquiera, pero que desde aquí hago un llamamiento a que reflexionen y a que defiendan su mercadillo semanal como un patrimonio del pueblo y su tejido comercial de las pequeñas tiendas de su pueblo. Dicen que la mesa del comercio le ha dado el visto bueno. En la mesa del comercio evidentemente no está representado la Asociación de Profesionales del Comercio Ambulante de Huelva. ¿Y por qué no está representada? Donde se representa porque no han sido invitados. ¿Y por qué no han sido invitados? Pues habría que preguntarle al Ayuntamiento de Huelva. ¿Por qué? Porque si nos invitan a la mesa y nosotros decimos, alzamos la voz en defensa de las personas consumidoras que quieren seguir comprando los viernes y de las personas comerciantes que ejercen su actividad los viernes, pues entonces no pueden decir que ha ido con la unanimidad que ellos dicen que ha ido. La mesa de comercio, ya te he dicho que representatividad no tenemos. Nos han dicho que eso lo han pedido la mesa de comercio, entonces pues queremos exigir a ver quién es el que nos representa a nosotros en la mesa de comercio, no nos dan explicación. Queremos a ver por qué no nos dan explicación, es que no quieren hablar. Y los que han votado en el pleno, pues que sí, pues han dicho que es que ellos no sabían que nosotros, porque por lo visto les han dicho de que sí, que nosotros lo hemos pedido. ¿Sabes? Entonces, claro, cuando ahora se han encontrado de que vamos a hablar con los distintos grupos políticos, todos nos han dicho que ellos no sabían, que dice, hombre, yo voté que sí porque me da igual, si ustedes lo pedí, pues el domingo, dice, todos nos han dicho, oye, pues a mí me extrañaba mucho de que ustedes pidieseis de trabajar de un viernes a un domingo, pero bueno, si ustedes lo pedí y el ayuntamiento está de acuerdo, pues ¿por qué no? Nosotros eso no lo hemos pedido. Eso es mentira que diga la concejala o el alcalde o quien, que en el comercio ambulante ha pedido eso. Imposible. Comerciante ambulante, ¿eh? Ahora, si hay un vendedor que le haya pedido, pues ya eso ya me callo.
comerciante ambulante con todos sus papeles, pagando autónomo, pagando módulo, ningún comerciante ambulante va a pedir un cambio de día así, porque es que es un atentado hacia nosotros. En el año 2016 hubo una primera modelo de ordenanza en el que ya la Asociación de Comercio Ambulante del Bajo Guadalquivir, que somos miembros de la Federación FEANCA, de la que también forma parte la Asociación de Profesionales del Comercio Ambulante de Huelva, hicimos alegaciones e hicimos ver al ayuntamiento lo que supondría este cambio de día, que sería poner en peligro las rutas de venta. ¿Y qué mejor cosa para intentar averiguar qué es lo que pasa que dirigirnos al propio ayuntamiento para ver si alguien nos quiere contestar? Ahora comentaremos, nos darán una reunión, no nos la darán, se harán los locos, nos dirán que no tenemos permiso para entrar, no lo sabemos. Desde Onda Barricada, desde luego, vamos a intentarlo. Y nos vas a acompañar para ver qué nos dicen, ¿te parece? Claro, claro, por supuesto, yo voy con vosotros, si puedo entrar. Tal y como hemos dicho, nos hemos acercado al ayuntamiento para pedir una reunión. Nos han parado y nos han dicho que vendría alguien de prensa. Y en definitiva, lo que sacamos de respuesta, ha venido José Juan, ha venido conmigo, lo que nos han dado de respuesta es que ellos no saben lo que están pidiendo, porque ya ha decidido el ayuntamiento que sabe lo que ellos quieren, sin consultarlo. ¿Por qué a la pregunta de dónde está la señora concejala para ir a visitarla y hacerle la entrevista nos ha negado incluso el sitio donde se encuentra la oficina? No hay mucho intento de... Básicamente nosotros tenemos, como ya te he dicho anteriormente, tenemos una ruta establecida, una ruta de trabajo. Los lunes, por ejemplo, estamos en Punta Umbría, los martes estamos en Gibraleón, hay otros mercados también, a lo mejor que, por ejemplo, el martes puede haber Hinojo, vamos, que hay otros mercadillos, entonces... pues cada uno tenemos nuestra ruta. ¿Qué es lo que pasa? El viernes, hoy en día, para tú coger un sitio en cualquier mercadillo, necesitas echar una estancia, una solicitud, y te pega en algunos mercados por 5 años, 4 años, 6 años, 15 años, el tiempo cuando se queda un sitio vacío, pues entonces tiran de la lista que hay. Si hay 100 solicitudes y tú eres la 101, pues lógicamente primero van a entrar o van a llamar a los 100 primeros que están delante tuya, lógicamente. Pues ahora mismo, si nos quitan el viernes, pues para yo solicitar a mercados, a mí me quedan todavía 14 años para jubilarme, para yo solicitar a mercados ahora mismo, pues creo que me jubilo y no voy a coger otro mercado, puesto que los ayuntamientos tienen un tocho de solicitudes lo más grande de la vida, vamos, que es que no hay sitio porque están todos los sitios cogidos. Vendemos los días domingos en Alcosa, que es en Sevilla, en Parque Alcosa el día domingo en Sevilla. Ahora, no podemos repartirnos, estar aquí y estar allá. Y tampoco nos podemos teletransportar porque no vamos a hacer magia de venirnos para allá, acá y para allá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que decidirnos por un mercado. Ahora, a la concejala, al ayuntamiento, al señor alcalde, se le ha visto bien a ellos, en su propio conocimiento de ellos, creen bien que nos hayan cambiado de día. Para nosotros nos ha sentado fatal. ¿Por qué? Porque prescindimos de un día de trabajo. Yo tengo cada día mi ruta hecha. Cada día un sitio, si me cambian el día, no puedo dejar de trabajar ningún día. Yo tengo, para poder subsistir a todos los gastos que tenemos, que ya nos cuesta bastante, tenemos que trabajar todos los días de la semana. Si nos quitan un día, pues ese día, ¿qué haces? ¿Te quedas en tu casa? Entonces, el que trabaja en una tienda tiene de lunes a viernes o de lunes a sábado, y nosotros igualmente, tenemos que trabajar todos los días. Bueno, pues nos levantamos a las 6 de la mañana, cogemos nuestra furgoneta, llegamos al mercado, si hace frío, frío, si hace calor, calor, si llueve con el agua, si hace viento, bregamos con el viento y montar lo mejor posible nuestro puesto y nada, esperar a que lleguen las mujeres e intentar vender lo más posible. Para venir aquí salimos 6 de la mañana, 5 y media que te levantas, preparas las cosas, dejas todo hecho en casa, sales a las 6 de la mañana hacia aquí, llegas aquí a las 7 de la mañana. Y mientras montas el puesto y todo, sales de aquí a las 4 y media de la tarde, llegas a tu casa sobre las 5 más o menos. Ahora, llegas a tu casa a las 5 y luego tienes que ir a emplear o a comprar lo que te hace falta. ¿Para qué? Para volver a surtir nuevamente el puesto.
y ya cuando tú te das cuenta ya te dan las 7 de la tarde, 7 y media, donde tú estás volviendo otra vez a casa. Y así comienza la rutina todos los días. La importancia de la mujer en el mercadillo es tan importante como la del hombre, porque la mujer hace el mismo trabajo que puede hacer un hombre. Montar el puesto, colocar hierro, tordo, cargar la furgoneta, descargarla, bregar con el viento, con el agua, con todo. Entonces, la importancia de la mujer en el mercadillo es la misma que la del hombre, porque ejerce el mismo trabajo. Todavía ejerce más, porque luego cuando llega a la casa tiene el trabajo también de la casa. Cosa que el hombre, no vamos a decir todo, pero a lo mejor llega y se echa en el sofá y la mujer va directa a poner la lavadora y la comida y en fin. Que sí, que es muy importante la mujer, que puede ejercer el mismo trabajo que un hombre. Por supuesto que no se debería de perder, vamos, a mí me daría una pena grandísima que esto se perdiera, porque además esto es de muchísimos años y, vamos, espero que esto no se pierda nunca. A mí me gustaría jubilarme aquí, ¿eh? Ojalá pueda. Este puesto de trabajo no es ningún hobby, es un puesto de trabajo igual que otro cualquiera. Para mí ha sido mi medio de vida. Yo vivo de esto, tengo dos hijos, le he dado de comer a mis hijos con esto, se han hecho mayores y bueno, y todo es de mi puesto de trabajo, que es este, que es tan digno como otro cualquier trabajo. No me considero menor que otra persona que haya estudiado y que sea, por ejemplo, profesora, y yo soy vendedora ambulante con muchísimo orgullo, porque además soy persona igual que otra cualquiera, con mi casa, con mis hijos, con mi marido y mi puesto de trabajo, que me encanta. De hecho, lo que he hecho toda la vida me encanta, y como he dicho anteriormente, me encantaría jubilarme aquí, que esto siga, que esto no se pierda. Bueno, yo le diría, señor alcalde, lo único que queremos es que antes de que de políticos somos personas, y nos gustaría hablar cara a cara para saber por qué ha tomado esta decisión y en consecuencia de qué. Queremos explicaciones simplemente, no queremos intervenir ni queremos decir lo que cuál es tu trabajo ni qué tienes que hacer, pero sí creo que nos debemos por lo menos la oportunidad de que nos den las explicaciones oportunas por qué ha ocurrido todo esto, porque esto de verdad que es una situación que no hemos vivido nunca en todo el tiempo que llevamos trabajando. Bueno, yo soy Virginia Adrián, soy vendedora ambulante del mercadillo de aquí de Huelva, del día de los viernes, no de los domingos, de los viernes, porque la autorización que nos dieron fue para los días viernes, no para los domingos. Así es que yo le pido al alcalde Gabriel Cruz y a la concejala Tania Redondo que por favor se pongan una mano en el pecho, una mano en el corazón, y se pongan en nuestro lugar. Es muy fácil tomar decisiones cuando uno está sentado en una mesa, cuando uno está pasando en el mucho calor un poquito de aire acondicionado y en el pleno frío con la calefacción puesta. Yo les pido que vengan un día a vernos cómo trabajamos, desde qué hora estamos ahí y hasta qué hora nos vamos. Que no es fácil montar un puesto y desmontarlo con nuestros niños a cuestas. Entonces vosotros nos habéis quitado un día de trabajo. Si dicen que apoyáis a que el desempleo sea erradicado, yo les pido que nos vuelvan a nuestro día de trabajo, que es el día viernes. Los políticos y políticas de turno se dedican a hacer eso que llaman hacer política, y en este caso es muy claro, sin atender los intereses de las personas a las que van a afectar sus decisiones. En este caso, más de 10.000 familias peligran, pero en concreto las familias que están en Huelva, en el mercadillo de Huelva, a las que no se les pregunta y a las que, bueno, se está atentando contra un modo de vida que llevan décadas viviendo, y ahora de buena a primera se lo quieren cambiar sin preguntar. Sobre esto yo creo que hay una reflexión muy clara, y es en qué están pensando esas personas que tienen que tomar decisiones a la hora de tomarlas. ¿Por qué no les preguntan? Ya han visto ustedes cómo hemos intentado entrar a preguntarle a los políticos y ni nos han contestado, ni nos han recibido. Y eso es muy grave, porque cuando se les llena la boca de hablar de transparencia, de que a los medios hay que atenderlo, parece como que hay una tendencia de atender a los medios que les ríen las gracias. A otros que no les reímos tanto las gracias y que no hablamos
en el idioma que ellos quieren que hablemos, pues a lo mejor no nos atienden. Pero esto es para reflexionar, ¿en qué estado se encuentra esto que llaman la gran democracia española? Una democracia consistente en reíamos las gracias a ver quién hace, tiene la ocurrencia más grande. Eso se parece, como dice un amigo, a la paletopolítica. Es que es eso, es hacer las cosas sin pensar porque se me ocurre y eso no puede ser. Y menos cuando hablamos del mercadillo. Familias, como han visto ustedes, que viven de esto y a las que se ha puesto en peligro su modo de subsistencia. Y esa es mi reflexión. Veamos la de mi amiga Leo, que seguramente será más interesante que la mía. Bueno, si comenzamos visualizando que hoy estamos pues dándole voz a las personas del comercio ambulante. Estas personas son autónomas, pagan sus tasas, o sea, que hay muchas personas que se piensan que llegan al mercadillo, se ponen en mitad de la plaza y a vender. No, estas personas pagan sus impuestos, su trabajo, su medio de vida es el mercadillo ambulante y, como hemos comentado, también en un aspecto social. Yo creo que a todas las personas que vivimos en Andalucía nos gusta ir al mercadillo a comprar. El que hagan cambios por temas políticos, por cualquier tema que no influya de una manera directa a las personas que realmente vamos a comprar y esas personas trabajadoras que son las que están buscándose la vida de esta forma durante generaciones, yo creo que habría que hacer una reflexión y una pregunta a la sociedad y decir, ¿vamos a dejar que esto pase? Así que yo animo a todas las personas trabajadoras, como comentaba Diego, son miles de familias afectadas, que den un paso adelante y que se unan en esta lucha y que todo se puede conseguir, pero no podemos estar calladas. Así que, bueno, pues nos despedimos, ya sabéis, comparte, escucha, reflexiona, comenta y si te gusta, bueno, ya sabes, le das al me gusta. Y bueno, nos despedimos, ¿no, sí, Leo? Así sí, que nada, buenos días, buenas tardes y buenas noches.